Muy buena tarde con todos los jóvenes que ya están uniéndose, ya somos ya como 15, 20 por aquí. Bienvenidos a nuestro encuentro número 4. A ver si empezamos por saludarnos, ¿sí o no, muchachos? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Listo. Muy bien, ya mi tutora ya me dio acceso, ¿ya? Entonces vamos a colgar nuestro material para el día de hoy. ¿Les parece, muchachos? Listo. Mientras el resto va saludándose, pues, ¿no? Vamos saludándonos, ¿no? Vamos saludándonos. Listo. Muy bien, pues, chicos. Ahí, ¿Está levantando una mano, Brenda? ¿Qué pasa, hija? Cuéntanos. ¿Por qué levantas la mano? ¿Cuál es el problema? A ver, a ver, a ver, un ratito. Buenas tardes con todos. Vámonos saludando, ¿no? Primero, ¿no? Antes de que sean las 3, ¿no? Porque todavía no son las 3. Estamos a un minuto, ¿no? A un minuto de que nos den las 3 de la tarde y vamos pues a hacer clases hasta las 3 y 53, 54, ¿no? Porque casualmente pues no tengo que darle pase luego al profe, ¿no? Al profe que tiene pues que hacer su clase, ¿no? Tras la mía. Listo. Muy bien, pues chicos, ya vamos ya sumándonos, somos más de veintitantos por aquí. Y siendo las 3 en punto de la tarde, damos inicio a lo que viene a ser nuestra sesión número 4. Chicos, miren, hoy día estamos cumpliendo un mes, imagínate. Solange nunca había durado tanto, hija, con alguien. Hoy día, no, ella lo mucho ha durado una hora. Conmigo ha durado un mes, ya es increíble. Increíble, es nuestro primer mes, chicos. Ah, saquen los peluches, saquen chocolates. Ah, listo, muy bien. Muchachos, pregunta aquí, pregunta por aquí. Díganme, ¿estamos viendo las PPT ya? ¿Ya estamos viendo la PPT? ¿Sí? ¿Ya se puede observar, hijos? ¿Sí? A ver si me confirman, por favor. Vamos a utilizar el chat. Listo. Muy bien, Angeli. Muy bien, Dieguito. ¿Por qué? Porque el día de hoy yo quiero empezar, ¿no? Yo quiero empezar recordando, pues, señores, yo quiero empezar recordando nuestro tatuaje de acá. El de acá, el que se hicieron primero, no, el tatuaje de aquí. Vamos, chicos. ¿Qué es lo que dice nuestro tatuaje de aquí? Vamos, vamos, al toque, al toque, al toque. ¿Qué es lo que dice? No, la nada. Ese es el otro brazo. Ah, por de repente por la cámara te has confundido. El otro tatuaje me estoy refiriendo. Ah, el otro tatuaje. No es la nada, ya hemos dicho, es después de los griegos. La nada, el silencio total. Ese es el tatuaje, no te vas a poner la nada. Imagínate que te van a alucinar. Nada. ¿Eh? Listo. Muchachos, ¿qué es lo que dice el otro tatuaje? Vamos, yo los voy a ayudar. Empieza así, ¿no? Que aplica el movimiento literario. ¿Qué? Tiene que atacar al anterior. Ahí está, ahora sí ya me completó la frase nuestro amigo y ya de paso nos sopló a todo el salón. Listo. Por favor, utilizamos chat únicamente porque imagínate si todos abrimos los micros, esto va a ser un locurón, ¿ya? Para que aparezca un movimiento literario, siempre se tiene que enfrentar al anterior y lógicamente negar pues todo lo que sostiene el otro para casualmente dar vida a algo nuevo, ¿cierto? Muy bien, y como sabemos nosotros, todo empezó pues muchachos como jugando desde la etapa del clasicismo. Recuerdan, ¿no, muchachos? La etapa clasicista. Un momento pues en el cual nosotros pues tenemos a los griegos y a los romanos encabezando pues definitivamente ese momento de la cultura,
pintura, de la búsqueda de la belleza, la originalidad, la perfección, equilibrando el fondo, la forma, ese mundo tan libre de la mitología, esos dioses tan humanos y tan imperfectos, la filosofía, la matemática, la tragedia, ¿cierto? Eso fue el clasicismo, ¿no? La idea, pues, de la cultura a su máxima expresión. ¿Cierto, muchachos? Pero ya sabemos nosotros, para que aparezca un movimiento literario, tiene que atacar al anterior. ¿Y quiénes son los que atacaron a los clasicistas, chicos? Vamos, 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 quiero leerlos. ¿Quiénes son los que atacan al clasicismo, hijos? ¡Ah! Los medievales. ¿Por qué? Porque esta etapa medieval, como recordamos nosotros, va a estar guiada, ¿no? Va a estar guiada. ¿Por qué? Por la onda de la iglesia, ¿se acuerdan? Esa idea teocéntrica, Dios el centro de todo, la iglesia todopoderosa, y a la iglesia no le conviene esa cultura y libertad del clasicismo griego, ¿entiendes? Y por ende, pues, prohibieron todo, oscuridad absoluta, ignorancia a rabiar. Es por eso, pues, que en ese momento medieval muy pocas personas utilizaban, pues, esa lengua culta, que era, pues, una exclusividad de los poderosos, los curas principalmente, que fue el latín. ¿Se acuerdan? Que fue el latín. Y ante eso, pues, chicos, ante eso nosotros tenemos, ¿no?, la marca de que en este medioevo gran obra literaria no se va a llevar a cabo, ¿cierto? ¿No? Salvo la presencia de estos poetas populares. ¿Se acuerdan, muchachos? ¿Cómo se llamaban los poetas populares, chicos? ¿Cómo se les conoció a los poetas populares? En realidad tenía un nombre en la Edad Media, ¿no? ¿Cómo se les va a llamar a estos tíos, a estos compares anónimos, orales? ¡Claro, pues, Aloncito! Porque ellos van a ser los que se encargarán de generar los famosos cantares de gesta. ¿Listo? Y estos cantares de gesta, pues, que van a, vuelvo a repetir, a formar parte, ¿no?, de lo que viene a ser mañana más tarde, gestarán los nuevos idiomas, ¿no? Porque hay que recordar que únicamente eran contados con los dedos los que sabían el latín, ¿entiendes?, ¿no? Y la gran mayoría, por no decir el 90% de la población, era una salvaje que únicamente hablaba la famosa lengua romance o lengua vulgar, ¿se acuerdan? Entonces, esta lengua vulgar, mañana más tarde, gracias a estos cantares de gesta medievales, van a dar origen, acuérdense ustedes, a las naciones y a los idiomas, ¿cierto? Por eso se llama gesta, porque gestan, preparan el nacimiento de algo. ¿Listo, mis amigos? Entonces, pues, chicos, teniendo esto en cuenta, nosotros, pues, podemos marcar, ¿no?, la presencia de estos juglares en la Edad Media, porque durante el clasicismo, chicos, a ver, para hacer una pequeña visión general, en el clasicismo, ¿cuál es la especie épica que más se trabajó? O sea, en la etapa clasicista, ¿cuál es la especie épica más trabajada, señores? ¿Ah? Vamos, les estoy preguntando, ¿cuál es la especie épica más trabajada durante la etapa clasicista? O sea, Grecia, Roma, ¿no? ¿Cuál es ese? Ah, muy bien, Fabricio, las epopeyas, hijos, las epopeyas, porque recuerda tú que las epopeyas, ¿cierto? ¿Qué va a pasar luego? Desaparecerán, y durante el medioevo, ¿qué es lo que van a destacar? Los cantares de gesta. ¡Listo! Pero el juglar, como sabemos nosotros, trabajó la épica, ¿no? Trabajó la épica, ¿ya? Pero hubo otro pata que sí fue poeta en realidad, porque él trabaja el género lírico, ¿no? ¿Cómo se le llamaron a esos otros señores que aparecieron un poco después de los juglares, ¿no? Aparecen un poco después de los juglares, chicos. Los trovadores, muy bien, los trovadores. Y más o menos por los años 1300, por eso se llamó a esto el Trecento Italiano, ¿ya? El Trecento Italiano, porque aparecieron por los años 1300, ¿ya? Y es aquí, pues, donde aparece Petrarca, Boccaccio, Dante Alighieri, ¿entienden, no?
¿Por qué? Porque luego ya esta onda se va a extender por toda Europa, como ustedes recuerdan, ¿cierto? Porque el medievalismo, acuérdense, estos patas ya son el puente, ¿no? Entre el medievalismo a ese momento en el cual aparece el grupo que ataca a los medievales. ¿Y quiénes atacaron a los medievales, hijos? ¿Quiénes atacaron a los medievales? Vamos, dímelo tú, dímelo tú. ¿Quiénes atacaron? El Renacimiento. Muy bien, el Renacimiento. Y estos renacentistas, ¿cierto? Y estos renacentistas, su propio nombre lo dice, ¿no? Atacan al medieval y renacen, retoman la onda clasicista. O sea, retoman los modelos greco-latinos. Esa es la idea del Renacimiento, mis hijos. Esa es la idea del Renacimiento. Y ante esto, pues, señores, tenemos nosotros que el Renacimiento ya no es teocéntrico. Ahora el hombre es el centro de todo, es antropocéntrico, y que gracias al humanismo, ¿se acuerdan? Los humanistas son los que impulsan a que aparezcan estos renacentistas nuevamente equilibrados, que persiguen la belleza, la perfección, la armonía, el equilibrio, siguiendo los modelos grecolatinos. Pero luego, pues, muchachos, siempre se cae en desesperación, siempre se cae en crisis, y es por eso que los renacentistas van a ser atacados por quienes, muchachos, ¿quiénes son los que atacan al Renacimiento, hijos? ¿Quiénes son los que atacan al Renacimiento? Esos exagerados, recargados, abultados, distorsionados, la lucha de opuestos, el barroco, claro, ¿no? Pero el barroco, pues, va a ser atacado por el impulso que dieron casualmente, pues, estos ilustrados, ¿se acuerdan? La gente del siglo de las luces, los que hacen la enciclopedia y que le dan el espaldarazo al neoclásico, o sea, el nuevo clásico, que ataca esa hiperbólica, exagerada actitud del barroco y retoma del renacentista, pero el renacentista ya había tomado el clasicista, ¿te acuerdas? Entonces el neoclasicismo es una, olvídate, una copia de copia por copia, ¿entiendes? ¿No? Y lógicamente, pues, que puede salir de un grupo que imponga reglas, normas, didáctica, moral, nada, pues, hijo, porque el arte, ¿qué es lo que pide? El arte lo que pide de ti es libertad, y es por eso que los neoclásicos fueron atacados por ¿quiénes? ¿Quién ataca al neoclásico, hijos? ¿Quién ataca al neoclásico? Los románticos, esos románticos lleno de subjetividad, que buscan la belleza, que se dejan guiar por los sentimientos, por los ideales, su razón no funciona y son muy sociales porque hay veces luchan por la justicia, son capaces de dar la vida por sus ideales, pero también son historicistas porque siempre paran viviendo en el pasado, nunca viven el hoy, son sentimentales, lógico está, ¿no? Pero ya cuando este sentimentalismo lo lleva a la estúpida cursilería, ¿cierto? Aparecen los que atacarán a los románticos cursis. ¿Y quiénes son esos, mis hijos? ¿Quiénes son esos? Los realistas. Y estos realistas, su nombre lo dice, reflejarán la realidad tal como es. ¿Y cómo es la realidad? Fea, horrible, monstruosa. Y es por eso que la detallan, la describen, ¿entiendes? ¿No? De manera como es, ¿no? Son muy detallados, muy descriptivos, muy objetivos, por ende, ¿no? Pero ante eso, pues, muchachos, va a aparecer este grupo que busca la innovación total, ¿cierto? ¿No? Que va, pues, tratar de sorprender a los lectores por medio de esas nuevas técnicas, como el monólogo interior, el flashback, la temporalidad, las cajas chinas, el versolibrismo, y se van a dividir en diferentes ismos, ¿cierto? Estamos hablando de la vanguardia, dadaísmo, cubismo, futurismo, impresionismo, expresionismo, listo. Muy bien, pues, chicos, eso era lo que tenían en su brazo, alucinan. Para que aparezca un movimiento literario, siempre ataca al anterior. Listo. Entonces, mis amigos, ¿qué es lo que vemos el día de hoy? Miren allí, España. Pero la pregunta es, ¿por qué vemos España y no vemos Italia, Alemania, Francia?
Dinamarca, que está buenísimo. ¿Por qué vemos España? ¿Qué es lo que tiene España? ¿Por qué tenemos que estudiarla nosotros, hijo? ¿Por qué no estudiamos literatura francesa, que es mucho más chévere? ¿O literatura italiana, que las chicas están mucho más guapas? ¿O literatura alemana, que tiene una cerveza extraordinaria? ¿O literatura danesa, que está buenísima? Vamos, chicos, ¿por qué España? Porque hablamos español. Muy bien, mía. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no siento que hable español. Yo hablo peruano, ¿ya? Yo hablo peruano. Pero bueno, pues no, considerando que es castellano, español, ¿no? Por ahí vamos, ¿no? Eso dejémoslo a los lingüistas. Listo. Pero en esencia es eso, porque los que nos conquistan son casualmente España. ¿Entiendes? España es la que nos conquista y por ende su cultura tendrá que ser adoptada por nosotros. Y es por eso que nosotros estudiamos literatura española desde el tiempo del colegio. ¿Se acuerdan, no? Que hay todo un libro de literatura española. ¿Listo? Y ante eso, pues, mis amigos, la literatura que nosotros veremos el día de hoy es casualmente esa literatura de la Edad Media española. Listo. Pero ustedes ya saben todas las características de la Edad Media, ¿sí o no? Ustedes ya conocen todas las características de la Edad Media. Vamos, chicos, díganmelas. Las características de la Edad Media en España. Vamos, amigos, láncenlas. Todas las que conozcan, Renato, pero ese tema es nuevo. ¿Cómo que nuevo? Si nosotros ya dimos todas las características de la Edad Media. Es más, acabamos de meter un repasito en este momento. O sea, ahorita ustedes ya están en la capacidad para decirme mínimamente 5 características de la literatura medieval. Vamos, señores, si quiero leerlos. ¿Por qué? Porque las características de la literatura medieval en España serán las mismas que en Italia, y serán las mismas que en Francia, y serán las mismas que en Alemania, y serán las mismas que en Dinamarca. ¿Por qué? Porque durante la Edad Media todos van a tener las mismas esencias que los autores van a respirar, ¿no? Habrían algunas diferencias muy pequeñas, pero en la marca es lo mismo. Vamos, señores, no los leo. ¿Qué pasa? ¿Sus dedos se los han comido o están almorzando? ¿Ah? Carácter anónimo. Claro, ¿por qué carácter anónimo? Porque destacan los cantares de gesta creados por estos juglares, ¿cierto? ¿No? Dentro del género épico aparecen estos cantares de gesta movidos, influenciados por lo que viene a ser la iglesia, ¿cierto? ¿No? Marcada por esa onda teocéntrica, Dios como centro de todo el pensamiento y el sistema que regía el sistema político, chicos. ¡Ah! El sistema político, bueno, se trabajan todos los géneros literarios, ¿eh? El género épico por medio de los cantares de gesta, el género lírico por medio de los trovadores, el género dramático en esencia por un teatro muy religioso, ¿no? Un teatro muy religioso. ¿Se busca la belleza? No, no creo que se busque la belleza, porque, bueno, si bien la belleza es perseguida en toda arte, está enfocada desde una mirada muy eclesiástica, muy religiosa. Entonces la belleza siempre va a ser, pues, ¿no? Tratada con mucho cuidado, ¿entiendes? No, o sea, un desnudo griego, ¿entiendes? Un desnudo griego para la iglesia, ¡buah! Olvídate, pues, ¿no? Hubiera sido, pues, ¿no? Muy, muy hardcore, ¿no? Muy hardcore, listo. Pero luego de la Edad Media, como sabemos nosotros, ¿no? O en esta Edad Media que se enmarca hacia el siglo XV y XVI, porque nosotros sabemos que la Edad Media, ¿no? ¿Cuántos años va a durar, muchachos? ¿Cuántos años va a durar? Que yo les dije que a esa etapa la llamaba el apagón mental de la humanidad. ¿Se acuerdan, no? Yo les dije así, ¿no? El apagón mental de la humanidad. ¿Cuántos años duró ese momento, hijos? ¿Ah? ¿Cuántos años duró ese momento? ¿Ah? En la Edad Media me refiero. ¿Ah? ¿Cuántos años dura, señores? Vamos, se los dije la vez pasada, hijos. Tienen que tomar anotaciones, no, no solamente es mirar, ¿eh? ¿Ah? 1000 años, hijos. 1000 años de apagón mental. Fue una de las etapas más largas que ha tenido la humanidad. 1000 años, lógico, sumergidos en la ignorancia, en las prohibiciones, como hasta el día de hoy lo hace la iglesia, pues, ¿entienden, no? Pues bien, pues, chicos, y como sabemos nosotros, va a haber momentos en los cuales la iglesia tiene mucho poder, como también va a haber momentos en los cuales la iglesia ya empieza a perder el poder, ¿no? Y es casualmente, pues, a partir de los años 1200, 1300, 1400, ¿no? Y
500 de que ya estamos en renacimiento, ¿cierto o no? En España, pues, muchachos, va a aparecer, pues, el más importante poeta elegíaco de España. ¿Y por qué elegíaco? Porque escribía elegías, pues, ¿entiendes, no? Porque escribía elegías. ¿Alguien de ustedes sabe a qué género literario pertenecen las elegías, chicos? ¿Ah? Bueno, ahí ya te ayudé, ¿no? Si es el poeta elegíaco de España, ¿cuál es el género literario que trabaja? Pues, hijo, vamos, lancen. ¿Cuál es? Lancen la respuesta, no lances otra cosa. ¿Ah? El género lírico, o sea, la poesía, ¿cierto? ¿Y alguno de ustedes recuerda qué cosa es una elegía, muchachos? ¿Alguno de ustedes recuerda qué cosa es una elegía, mis hijos? ¿Ah? ¿Qué cosa es una elegía? Es una especie lírica, Renato. Es una especie lírica. No, ¿qué cosa, hijos? Que canta el dolor por la pérdida del ser amado, ¿no? Por la pérdida del ser amado. No necesariamente la muerte, hijos. No necesariamente la muerte, ¿no? Puede ser, imagínate, Nicole, tu mototaxista te abandona, se va con su veneca, te deja tirada, ¿no? A tu suerte. Entonces tú escribes una elegía llena de dolor porque te han dejado, ¿entiendes? No necesariamente es la partida física de la persona, ¿ya? En este caso, el elegíaco español sí lo hace así, ¿cierto? Ya vemos dentro de un toque. Pero luego del medievalismo, como sabemos nosotros, aparece qué cosa, muchachos. ¿Cuál es el movimiento que ataca el medievalismo? ¿Cuál es el movimiento que ataca el medievalismo, mis hijos? ¡Ah! Vamos, me lo acaban de decir, señores. ¡Ah! El renacimiento, claro, el renacimiento. Pues, y chicos, si yo les preguntara, ¿y qué es lo que sigue del renacimiento? ¿Quiénes son los que atacan a los renacentistas, muchachos? ¿Ah? ¿Quiénes son los que atacan al renacimiento, chicos? Los barrocos, con todas sus exageraciones, ¿cierto? Chicos, cuando hablamos del renacimiento y el barroco, únelos. ¿Y sabes lo que sale? El siglo de oro español, más conocido también como la edad de oro española. Listo. Como la edad de oro española, ¿no? Oye, Renato, sí, porque yo en un libro, yo vi ¿cómo se llama? Yo vi, Renato, que decía siglo de oro, y luego en otro libro, Renato, yo vi que decía edad de oro, Renato, ¿no? ¿Cómo es el asunto? Tranquilo, de las dos formas, ¿ya? De las dos formas, lo que sí tendríamos que entender nosotros es que ¿a dónde nos lleva el término siglo o edad de oro? Vamos, chicos, díganmelo ustedes. ¿A dónde los lleva a ustedes el término siglo o edad de oro? A un apogeo, claro, al apogeo total de España. Listo, al apogeo total de los españoles. Y amigos, esa es la esencia, ¿no?, que nosotros tenemos en el siglo de oro. El auge total, acuérdense, España, pues, señores, ¿a dónde entra? A ese momento de gloria, ¿se acuerdan? La Armada Invencible, acuérdense de su rey, ¿qué era lo que decía su rey? En mi imperio jamás se pone el sol, así decía el rey, ¿entiendes? Entonces, hijos, hoy en la agenda tenemos literatura medieval española, pero hablaremos del gran elegíaco español, el maestro Jorge Manrique y su obra tan conocida por todos como Coplas por la muerte de su padre. Como también hablaremos de este momento de apogeo, de auge total para los españoles, que va a ser el siglo de oro, que ya sabemos nosotros atraviesa dos momentos, el renacimiento y el barroco. Chicos, o sea, alucinen, cuando España está en pleno apogeo entre el renacimiento y el barroco, allá en España estaban los cracks de cracks, ¿cierto? Ahorita los vemos, ¿ya? Pero, ¿qué era lo que pasaba en Inglaterra, chicos? ¿Quién era el que atravesaba el renacimiento y el barroco allá en Inglaterra? Ah, vamos, la semana pasada o antepasada lo vimos.
¿Quién era el que atravesaba el Renacimiento y luego se pasaba al Barroco en cuestión de estilo? Un inglés, muchachos, un inglés, el que podríamos llamar nosotros el padre del idioma inglés. ¡Vamos, chicos! ¡Los quiero leer, hijos! No me digan que no se acuerdan. Vamos a ver sus anotaciones, muchachos. El maestro William Shakespeare, más conocido como el cisne de Avon. Él atraviesa el Renacimiento y el Barroco. O sea, pero en Inglaterra, en España, están pasando por su siglo de oro. Y casualmente en ese primer momento del siglo de oro, o sea, del Renacimiento, es cuando en España se cree, muchachos, ¿qué es lo que se va a crear? Esto que es una exclusividad de España, la novela picaresca. ¿Ah? Se crea la novela picaresca. La novela picaresca es 100% española, hijos. La novela picaresca es 100% española. Es la marca de presentación de los españoles. ¿Por qué? Porque el español, ¿qué entienden ustedes? Hijos, ¿qué entienden ustedes por un pícaro? ¿Qué entienden ustedes por un pícaro? No me vayas a decir un picarón sin hueco, ¿eh? Vamos, ¿qué cosa? ¿Qué entienden ustedes por pícaro, hijos? ¿Ah? ¿Qué entienden ustedes por pícaro? ¿Un burlón? Ya, listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, vamos, vamos. Lo quiero leer. Un burlón, me dicen por allí. Es el único concepto. Raúl es el único que piensa, razona en este salón. Es un atrevido, es un mentiroso, es un pillo. ¿Qué más? ¿Qué más, hijos? Es un antihéroe. Muy buena, Andreita. ¡Claro! Es un mentiroso, es un ladronzuelo, es un travieso, es un pingano. Perdón. ¡Listo! ¿Se dan cuenta? O sea, un pícaro sería una suerte de pirañita del siglo XVI, ¿no? Ya ustedes son unos pirañas del siglo XXI. ¿Ya? Más o menos así para que se hagan una idea. ¿Ya, hijos? Entonces, esto es una creación 100% española, porque nuestra amiga por allí lo dijo, ¿cierto? Un pícaro Renato es un antihéroe y ese es un nuevo personaje en la literatura. ¿Por qué? Porque acuérdate, los renacentistas atacaron a quienes, ya me olvidé, hijos. Ah, ¿a quiénes atacaron los renacentistas? Ah, ¿a quiénes atacan los renacentistas, señores? A los medievales, ¿cierto? Listo. ¿Y cuáles son las obras épicas más importantes durante la Edad Media, hijos? ¿Ah? ¿Cuáles son las obras o la especie épica más importante del medioevo? Tú ya sabes ya. ¿Ah? ¿Cuál es la obra más importante de cuál es la especie épica más importante? No, especie épica, épica. ¡Épica! ¡No! ¡Épica! ¡Épica! ¡Epopeyas! ¡La! ¡No! ¡En el medioevo! ¡En el medioevo! ¡En el medioevo no había epopeyas! ¡En el clasicismo! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muy, muy tarde para reaccionar! ¡Mentir, hijitos! ¡Los estoy atolondrando! ¡Listo! ¡Cantares de gesta! ¡Pues hijo! ¡Pero si ya los venimos diciendo! ¡Más mosca! ¡Me gusta a mí la gente! ¿Eh? ¡Cantares de gesta, chicos! Y el cantar de gesta, ¿quién era el protagonista principal? ¿Quién era el protagonista principal? ¡Vamos, vamos! ¡Escríbelo, escríbelo, escríbelo! ¡Te quiero leer! ¡Te quiero leer! ¿Eh? ¿Quién es el protagonista principal de todos los cantares de gesta? ¡El ¡No! ¡El juglar es el que lo crea! ¿Cómo va a ser el juglar el personaje? El juglar es el que canta el cantar de gesta. ¿Ah? El héroe, pues. Porque acuérdense, en la Edad Media, el héroe, acuérdense, es capaz de dar su vida por Dios, por el rey, por su reina, por su dama, por su caballo. Puta, que dan la vida por cualquier cosa en ese tiempo, en el medioevo, ¿entiendes? Porque la idea del honor era muy... ¡Wow, maña, no! Es como que hoy día, pues, hijo, pero en el tiempo del Renacimiento ese pensamiento cambia, pues. Ya no estamos en el momento teocéntrico. Ahora es antropocéntrico. El hombre es lo más importante de todos, ¿entiendes? ¿No? Y eso nos lleva a entender qué cosa. Nos lleva a entender, pues, hijos, que en el Renacimiento no va a haber héroes, pues. ¿Qué cosa es lo que tiene que haber? Antihéroes. ¿Entienden? Antihéroes. ¿Por qué? Porque son casualmente una respuesta a lo que vendría a ser, ¿no? A lo que vendría a ser nuestra nueva visión del personaje.
Listo. Muy bien, pues chicos. Entonces, yo creo que ahora sí podemos mirar este cuadro, ¿no? Podemos mirar este cuadrito, ¿no? Esta línea de tiempo en la cual podemos ver esta literatura española que se enmarca pues en ese momento del medioevo, ¿no? Renato, y antes, Renato, no, antes no había nada, ¿ya? Antes no había nada, ¿ya? Claro, el antihéroe es renacentista. En el medioevo lo que pesa más, el personaje central es el héroe. Claro, tienes toda la razón, Dariana. ¿Qué? ¿Yo he dicho otra cosa? No creo, ¿no? Entonces, en la Edad Media es el momento en el cual surgen las naciones europeas, porque será gracias a los cantares de gesta, ¿te acuerdas? Que están contados, están narrados de manera oral, pero utilizando la lengua vulgar o la lengua romance. Y esa lengua vulgar, mañana más tarde, ¿en qué se transforma? En el idioma. Y los idiomas, mañana más tarde, ¿qué es lo que gestionan y posibilitan que se unan las naciones? ¿Entiendes? ¿Qué es lo que nos une a los peruanos, hijo? ¿Qué es lo que nos une a los peruanos, muchachos? Vamos, Dariana, Rodríguez, dímelo, Andreita, dímelo, ¿qué nos une a ti, a mí? ¿Qué nos une a ti, a mí? ¿Ah? ¿Te pareces a tu profe? No, mides el 1,80 m que mide tu profesor. Tampoco. ¿Has leído todos los libros que ha leído tu profe? Jamás. El fútbol dice, estás loco, qué patriotismo. A ver, levante la mano el que quiere ir a la guerra contra Chile. ¿Ah? ¿La nacionalidad? ¿Qué nacionalidad? El idioma, dicen por allí, ¿cierto? ¿No? Pero si acabamos de ser testigos de la más importante diferenciación que tiene nuestro pueblo, que es casualmente el idioma. ¿No se han dado cuenta de eso cuando se presentó el premier al Congreso, ¿no? Y empezó a hablar en quechua y la gente agarró y dijo, ¡no! ¡Qué horror! ¡Está hablando en quechua! ¡Ay, horrible! ¡Traduzcan! ¿Eh? ¿Qué me hablas del idioma? ¿Qué me hablan del idioma? Me están hablando de una nación esencialmente pluricultural, multilingüista como somos nosotros, y por ende no nos respetamos, porque siempre alucinamos que el limeño, ¿cierto?, es más que el serrano o el selvático. ¿Entiendes? Entonces, pues, no, ¿qué territorio, Diana? Si no conocemos ni la décima parte de nuestro país. No, te has ido ni, no has cambiado ni de distrito, hija. No conoces ni el centro de Lima. Mangas, que vamos a conocer el Perú. ¿Ah? Estamos muy lejos todavía de ser peruanos. Yo creo que en 200 más, 200 años más, creo que la hacemos. Listo. Entonces, pues, muchachos. Es en este momento, claro, no en ese momento, ¿no? Sino es casi, casi fin. Es por eso que hacia el siglo X, en esa Edad Media, ¿no? En esa Edad Media es cuando van a aparecer el más importante cantar de los españoles, porque hay varios cantares en España, déjenme decirle, ¿eh? El cantar de los siete infantes de Lara, que es bien chévere, ¿ya? Pero ahora podemos. Oye, a ver, levante la mano, ¿quién tiene Amazon? ¿Quién tiene Amazon Prime? ¿No tienen esa plataforma de televisión, Amazon Prime? Aparte de Netflix, aparte de Disney, ¿qué? ¿Solamente ven televisión peruana? ¿El pirata? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¡Uy, Dios mío, puro pobre! ¡Ay, ay, ay! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo puedo explicar mi clase? ¿Cómo puedo explicar en mi clase? Yo te iba a mandar a que aprendas tu Amazon Prime una vez que termines y allí veas, ¿sabes qué cosa? El Cid. El cantar del Mio Cid, que ya va por la segunda temporada. Ah, no, Andrea, nunca es suficiente, nunca es suficiente, jamás es suficiente. Listo, muy bien, pues chicos. Entonces, pero como sabemos nosotros, va a haber un puente, ¿no? Va a haber un puente entre el medioevo al renacimiento. En Italia empezó hacia el 1300, pero en España se va a tardar un poco, 100 años, y en 1400 es cuando va a aparecer pues la figura del gran elegíaco español, el maestro Jorge Manrique con sus coplas por la muerte de su padre. Pero luego entramos a este siglo de oro, ¿cierto? Este siglo de oro, edad de oro, momento de apogeo que atraviesa dos momentos. Renacimiento, mira, siglo XVI,
Barroco, siglo XVII. Tremendos nombres en el siglo de oro, hijo: Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, Tirso de Molina, el nacimiento de la novela picaresca, Lope de Vega en su primer momento, Lope de Vega como barroco, el culteranismo con Góngora, el conceptismo con Quevedo, Calderón de la Barca en el teatro y Miguel de Cervantes Saavedra en la novela, ya. Imagínate, hijo, ese era el PSG de la literatura. Ese es el PSG de la literatura, chino. ¿Entiendes? O sea, tremendo equipazo, ¿no? Literatura absoluta, ¿no? Literatura absoluta. Oye, voy a hacer un libro, yo creo, del siglo de oro española. Ya, listo. Entonces, pues, con luego el barroco, acuérdense, el barroco es atacado por los neoclásicos, ¿no? Que fueron estos marcados por el siglo de las luces, ¿se acuerdan, no? Por los ilustrados que impulsan al neoclásico, ¿no? Y casualmente el neoclásico que nace en Francia, ¿no? Luego se va a España, porque acuérdate que Napoleón invade España, ¿no? Claro, comete el error de dejar a su hermanito Pepe Botella, José Bonaparte, y los españoles se rebelan y lo botan, ¿no? Pero más allá de eso, en ese momento, durante la invasión francesa, allí entra el neoclasicismo a España y aparece Leandro Fernández de Moratín, ¿se acuerdan, no? El sí de las niñas. Listo. Luego la onda romántica que ataca el neoclasicismo, Bécquer, Gustavo Adolfo Bécquer y sus asquerosas rimas que son pues las que han hecho que alucinemos nosotros que el ser romántico es ser un estúpido. Señores, nos metemos entonces a la literatura es medieval española. ¿Les parece? ¿Sí? Nos metemos a la literatura medieval española y aquí pues nosotros tenemos a Jorge Manrique. Una vida muy efímera, como te puedes dar cuenta, ¿no? Menos de 40 años vivió. ¿Por qué? Porque era un hombre pues que definitivamente ya pintaba para renacentista. Claro, es todavía un hombre que tiene pensamiento medieval, entendiendo que el renacimiento español es un renacimiento muy peculiar, hijos, ¿eh? ¿Por qué les digo es un es una movida muy peculiar? ¿Por qué se los digo? Porque el renacimiento en España, ¿ya? El renacimiento en España no va a ser como el renacimiento que se dio en Italia o en Alemania o en Inglaterra, que incluso pues cambiaron de iglesia, ¿se acuerdan? No, hubo reformas, contrarreformas y toda la onda, ¿no? Los españoles se van a mantener todavía con la idea del Dios, ¿entiendes? No tal cual. La idea de su cruz, ¿no? Por eso los españoles cuando llegan a nuestras tierras llegan con su cruz y llegan con su arcabuz, ¿no? Que es su fusil, ¿no? Llegan con el arcabuz y llegan con su cruz, ¿no? Porque ellos matan en nombre de Dios, no te olvides, ¿ah? ¿Ya? O sea, Dios ha tocado su cuerpo para que ellos puedan matar a la gente en nombre de Dios. Ya, los casos eran, ¿ya? Entonces, este señor, ¿no? Manrique va a llevar una vida muy ligera, ¿no? Muy, muy, muy corta, ¿no? Porque era el típico hombre humanista de la época, hombre interesado por la cultura, pero también un hombre interesado pues por las aventuras, ¿no? Ese era más o menos el ideal del hombre en ese tiempo, ¿no? Y como les dije, él es considerado pues el más importante elegiaco de toda España y escribe esta obra lírica, porque es un poema escrito en la especie de elegía, que es un canto de dolor por la pérdida de alguien amado, en un lenguaje muy culto, porque lógicamente los cultos eran los que sabían escribir, muy sentencioso casualmente por la temática que toca, que es la muerte de su padre. Tiene 40 coplas exactamente, pero te cuento cómo es la famosa copla de pie quebrado. Nosotros sabemos que un verso es una rayita, ¿no? Un verso es la rayita de un poema. Miren ustedes ahí la PPT, por favor. Y nos dice que tiene dos estancias de 6 versos. Cuenten las rayitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la primera estancia. Y luego cuenten otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es la segunda estancia. Renato, ya entendía. Ay, tiene versos de 8 sílabas métricas y de 4.
¿Pero no, Renato? Ah, ocho. Yo sí me acuerdo, Renato, que contaba las sílabas métricas. Cada verso tiene ocho sílabas métricas y casualmente se llama de pie quebrado. ¿Por qué, Renato? Ah, porque es cojo, ¿qué? Porque uno es más largo y el otro es más corto. ¿Entiendes? Es como si fuera la pierna de un cojo, ¿no? Que la tiene una más larga que la otra. Mañas. Y eso hace que a esta copla se le llame la copla de pie quebrado. 884, 884, 884, 884, 884. Seis versos en la primera estancia, seis versos en la segunda estancia. O sea, cada copla tiene 12 versos divididos en dos estancias. Listo, muchachos. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Vaya, esa es la idea. Por eso, chicos, si cada copla tiene 12 versos y se escribieron 40 versos, ¿cuántos versos, perdón, 40 coplas de 12 versos cada una, cuántos versos tiene coplas por la muerte de su padre? A ver, ayúdenme, chicos, ustedes que tiran multiplicación. ¿Ah? Ustedes que tiran multiplicación, a ver, denle una manito, porque su profe de literatura no sabe multiplicar, es una bestia. ¿Ah? Vamos, 40 por 12, entonces, ¿cuánto es, chicos? ¿Cuánto es? ¿No? Porque cada copla tiene 12 versos, 12 rayitas divididas en 6, 6, ¿no? Entonces igual siguen siendo 12, 12 los multiplico por 40 y me salen 480 versos. Eso es lo que tiene las coplas por la muerte de su padre, que están distribuidas de la siguiente forma. De la copla 1 a la copla 3 nos habla de la fugacidad de la vida. ¿Por qué? Porque esta vida es fugaz. Y lo acabamos de demostrar casualmente, pues no, con lo que hemos vivido, lo que hemos venido nosotros viviendo y lo que Manrique le tocó vivir, señores. Manrique es un sobreviviente de la peste bubónica. Acuérdense que la peste bubónica aniquiló a la mitad de los europeos en ese tiempo, incluidos los españoles. Los sevillanos se morían como pajaritos. ¿Entiendes, no? Y esto hace, pues, amigos, de que Manrique reflexione en torno a esta vida que es, pues, fugaz. ¿Por qué? Porque, bueno, ya en el canto 4 invoca a Cristo, es un hombre medieval, todavía cree en Dios, y pasa al canto 5 hasta el 24, en donde él habla de la caducidad de las cosas humanas. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente está más interesada en hacerse de cosas, televisores de 80 pulgadas, Play 5, computadoras elegantísimas, teléfonos pues que son más inteligentes que uno, ¿cierto? Cuando tú te mueras, hijo, no te vas a llevar absolutamente nada porque nada te va a servir. Las cosas son caducas para nosotros los humanos porque la muerte es la todopoderosa, es la omnipotente en momentos de crisis como le tocó vivir a Manrique, ¿entiendes? Y esto lo llevó al gran Manrique a reflexionar sobre esa muerte que termina igualándonos a todos, a ricos, a pobres. Claro, estoy siendo muy optimista. Los pobres se morirán más que los ricos porque los ricos siempre tendrán para oxígeno y el pobre no, ¿entiendes? O para una clínica y encontrarán una cama UCI, mientras que el pobre se tendrá que morir en las puertas del hospital, ¿cierto? Y lógico, en momentos de crisis nosotros vivimos añorando el pasado, ¿cierto? Por ejemplo, mi amiga Kimberly, Natalie, Astrid Marcel, Angelaine, Solange, toda la gente agarra y dice, ah, no, en mi colegio era bien chévere, ¿no? Claro. Estás encerrada hace 2 años, entonces lógicamente ahora recién ves el pasado, lo añoras. ¡Hala, qué bonito era ir, subirme al micro todo lleno, ¿no? Bacanazo, y bajar, ir a mi colegio. ¿Por qué? Porque en momentos como este, ¿no? Nosotros solemos añorar lo que hacíamos con anticipación. Del canto 25 al canto 39, tenemos nosotros pues la exaltación ahora sí del padre, le canta al padre, exalta al maestre Don Rodríguez, Don Rodrigo, ese era su padre, ¿no? Y lo exalta, hace que converse con la muerte, ¿entiendes? ¿No? Y que hablen de esta vida, la terrenal que de nada sirve, pues hijos, de nada sirve, porque ¿cómo que de nada sirve, Renato? Yo me voy a hacer millonario, vas a ver, voy a ponerme, ya, ¿y de qué te sirve si te vas a morir? ¿Entiendes? No, o sea, ¿de qué sirven las cosas, no?
Lo efímero de las cosas, la caducidad de las cosas, porque al final cuando la muerte llega se lleva a todos, ¿ya? Y esto hace que lo único que te pueda mantener vivo, ¿sabes qué cosa es? La fama, hijos, la fama. Nuestro amigo perseguía la fama, o sea, hacer algo en este planeta es lo único que puede asegurarte a ti de que puedas conseguir, de que puedas conseguir la inmortalidad. Así estando muerto. Listo. Y allí tenemos algunos ejemplos, pues, ¿no? En los cuales ustedes pueden leer las temáticas de Jorge Manrique. Pero también quiero que nosotros entremos a la literatura del siglo de oro español. Renato, pero en el libro dice edad de... Ya te he dicho, no te preocupes. Siglo de oro y edad de oro es lo mismo, hijos, es lo mismo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la recomendación? Que te consigas el libro de la Presa Marcos de literatura, ¿no? Para que puedas leer así, ¿no? Que consigas el librito, ¿no? ¿Por qué? Porque de allí es donde salen las preguntas, ¿no? Del curso de literatura, ¿ya? No de Aduni, no de Latril, ¿se entiende? No, sino de la pre, ¿ya? Y esto, pues, hijos, nos lleva a entender que este siglo o edad de oro española, ¿no? Va a estar marcado por un año esencial, amigos. El año de 1492. Vamos, díganmelo ustedes. Este, ojo, no pertenece al siglo de oro, sino que los acontecimientos que se dan en ese año impulsan este momento de apogeo, de auge total que atravesará el Renacimiento y el Barroco. Díganme ustedes, señores, ¿qué es lo que pasó en 1492? Vamos, ¿quién me lo dice? ¿Qué es lo que pasó en 1492? Vamos, mis amigos, ¿quién me lo dice? 1492, si no sabemos qué pasó en 1492, sube al edificio y tírate de cabeza. En este momento, ah, en este momento, ¿qué pasó en 1492, mis amigos? ¿Qué es lo que pasó? ¡Se descubre América! ¡No! No nos descubren. ¿Acaso tú qué cosa eres tú? ¿Ah? Una nueva coliflor, un nuevo tipo de marihuana para que te descubran, oye. ¿Ah? A nosotros nos invaden, nos violan, nos ultrajan. ¿Ah? Eso es lo que hicieron los españoles. E intentaron extirpar, arrancar como cáncer nuestras idolatrías, nuestras creencias y nuestro idioma. ¿Acaso lo lograron? No, pues señores, porque hoy día aproximadamente 4 millones de peruanos habla quechua. Entonces, seguimos hablando de ese una simi que es la lengua del pueblo y nos mantiene todavía auténticos con nosotros, ¿entiendes? ¿No? Pues bien, pues la invasión, chicos, la pregunta sería, ¿qué nos dio? ¿Qué nos dio a nosotros? Nada, ¿no? ¿Qué les dio la invasión a los españoles? ¿Qué les dio la invasión a los españoles, chicos? ¿Ah? ¿Qué es lo que sacan con esa invasión los españoles? ¿Ah? ¿Qué es lo que sacan? Riqueza, dinero, oro, plata y lo más importante de todos, mano de obra gratuita, de esclavos. ¿Entiendes? Eso es lo que sacan, chicos. Pero muchachos, muchachos, en 1492 sucedió algo más. Vamos, por tus clases de lenguaje, por tus clases de lenguaje tú debes saberlo. ¿Ah? ¿Qué es lo que sucedió en 1492? Tu profesor o profesora de lenguaje te lo ha debido decir, ¿no? En 1492 se da algo importantísimo, chicos, se da algo importantísimo, ¿eh? Elio Antonio de Nebrija publica, pues, chicos, la primera gramática española. Elio Antonio de Nebrija publica la primera gramática española, amigos. Y esta gramática, pues, lógicamente, ¿qué es lo que hace? Unifica el idioma. Y al unificar el idioma, ¿sabes lo que se unifica? La cultura, de cierta forma. ¿Entiendes? Entonces, ahora tenemos a una España con dinero. Tenemos a una España con cultura. Pero en 1492 sucedió algo más. Vamos, por tus clases de historia universal. Por tus clases de historia universal. ¿Qué más pasó en 1492, hijos? ¿Qué más pasó en 1492, señores? Uy, uy, uy. Hay que leer más, hijos, ¿eh? Hay que leer más, ¿eh? Expulsan a los moros. Pues acuérdate que los moros se han metido a España, pues, hijo, desde el año 711 y tras 700 años los españoles expulsan
a estos moros definitivamente de sus tierras. Imagínate qué tal la autoestima van a tener en ese momento, mayas. Entonces, una nación con dinero, una nación con cultura y una nación con autoestima, moral, amor propio, está lista para ingresar, muchachos, a un siglo de oro. Ahora entienden. ¿Por qué aparece el siglo de oro en España, chicos? Porque todos los acontecimientos de 1492 generan la apertura a ese cambio y a ese impulso para que España se vuelva, ¿no?, la España más poderosa que ha conocido la historia de la humanidad. La novela picaresca. Tenemos ahora a este pícaro, a este antihéroe, que como ya lo hemos dicho, es una suerte, pues, hijos de Piranita del siglo XVI, ¿no? Y de manera autobiográfica, porque él es el que cuenta su historia utilizando la primera persona. Yo soy Lázaro y fui parido a las orillas del río Tormes. Nos cuenta su historia con un lenguaje muy vulgar, muy coloquial. Claro, si Lázaro es una pirañita, ¿acaso ustedes han conocido una pirañita culta? ¿Alguna vez has conocido un pirañita que lea Platón, Sócrates, Schopenhauer, Hume? No, pues hijo, el piraña tiene que hablarte así y va a reflejar casualmente qué cosa, de manera realista, lo que sucedía en los medios, en las clases sociales más bajas, más ínfimas, de mayor pobreza, necesidad. Pero si bien es una obra realista, va a trabajar mucho con el humor, con la ironía, con la cachita, ¿entiendes? Porque si no nos ponemos a llorar. Lázaro, la vida de Lázaro es una desgracia, hijos. La madre es prostituta, el padre un delincuente, la vieja lo regala a un ciego, luego pues cambia de dueño, un cura que casi lo mata a punta de fierrazos, luego pues también otro cura que casi se lo, ya imagínate qué, y luego termina su vida pues casándose con una tipa que todos en el pueblo decían que el cura se acostaba con ella, ¿entiendes? Entonces imagínate, si uno leyera la vida del pobre Lázaro, ese pobre niño abusado desde niño, desde que tiene uso de razón, será para que nos pongamos a llorar. Con Alexandra vamos a hacer un cartel, salvemos a Lázaro, hijo, hashtag, salvemos a Lázaro, ¿entiendes? ¿No? Y debido a eso, pues chicos, la obra de Lazarillo de Tormes siempre va a marcar, como las novelas picarescas, una tendencia hacia lo moralizante, ¿no? Tratar de moralizar, ¿no? No va a haber mucho argumento porque van a ser una suerte así de escenas, escena por aquí, escena por acá y ya. Uno luega, no, claro, esa vaina, Solange, ¿no? Uno logra casualmente, pues, no, ir uniendo las piezas. Y es aquí, pues, donde aparece esta obra que es la primera y única novela picaresca, porque todas las demás novelas picarescas aparecen en el barroco, ¿ya? Esta aparece en el Renacimiento, 1554, pleno Renacimiento, pleno siglo XVI, pleno siglo XVI. Género épico, épico, Renato. Si es una novela, está narrando, y si narra, es pues lógicamente épico. Es una novela picaresca porque su personaje es un pícaro o antihéroe, Renato, y tiene siete partes, Renato. Pero Renato, ahí dice tratado. Una parte es un tratado, pues hijos, una parte es un tratado. Y tiene pues una introducción o un prólogo que él nos avisa que el lenguaje, el estilo que utilizará será casualmente un estilo grosero, callejero, coloquialón. Es un chiquillo de la calle, pues, ¿no? Y tenemos como tema central la honra y la pobreza. No, oye Renato, pero ¿cómo que honra? Ya, pobreza se entiende, pues no, porque eran las clases sociales más bajas, pues no, la gente más naca, ¿eh? Pero honra, Renato, honra, no la capto, Renato. ¿Cómo va a haber honra en la obra? Claro que tiene honra, nuestro amigo Lázaro tiene honra, chicos, porque si yo les preguntara a ustedes, chicos, ¿qué era lo que robaba Lázaro? ¿Qué era lo que robaba Lázaro? Vamos, señores, respóndanme. ¿Qué era lo que robaba Lázaro? ¿Ah? Un mendrugo de pan, un poquitito de vino, un poquito de choricito, ¿entiendes? ¿No? Era pues unas mordiscas para no morir de hambre, ¿no? No estamos ante un tío que se está
robando un camión de Proseguro ante los políticos de nuestro país que se levantan al, que se levantan a nuestra patria en peso y hacen contratos con Odebrecht y siguen libres y se ofenden todavía cuando se los dicen, ¿entiendes? No, no estamos hablando de esos nada honrosos, nada honorables de nuestros políticos. Estamos hablando de un tipo pobre y que en realidad tiene honra. ¿Por qué? Porque acuérdense que al final Lázaro, pues, ya que tiene un trabajito, él es pregonero de vino, él vende vino a un cura, ¿no? Y todos este cura ahí en Toledo decían, y el pueblo sabían que el cura, pues, se acostaba con la sirvienta, ¿no? Y este... Y como el cura se dio cuenta de que a Lázaro y la, entre Lázaro y la sirvienta había una suerte de gusto, el cura mosca agarró y le dijo, cásate con ella, ¿no? Para que la gente deje de hablar, ¿ya? Entonces un día la sirvienta quedó embarazada, la esposa de Lázaro, ¿no? Y todos en el pueblo ya empezaban a hablar, ya sabes cómo es el pueblo, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, ¿no? ¿De quién será el hijo? De ese sonso del cura, ¿no? Lázaro pudo abandonar a la esposa, sin embargo, no lo hizo, ¿entiendes? ¿Y por qué no lo hizo? Porque si lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado con ese niño? Reflexionen, hubiera tenido la misma suerte miserable que tuvo su padre, ¿entiendes? Porque era un huérfano, ¿mañas? Y eso, pues, marca la honra. Era un hombre pobre, pero con honra, va a tener diferentes amos, ¿listo? Y es una obra que será anónima, no olviden eso, ¿por qué? Porque es una obra que critica muy fuertemente a la iglesia, ¿no? Nos habla de curas abusivos, de curas que se acuestan con sirvientas, de curas violadores, ¿entiendes? ¿No? ¿Qué hubiera pasado al graciosito que escribió el Lazarillo de Tormes? Ya sabemos qué le hubiera pasado, ¿no? Enfoca esas clases sociales, ¿no? Y mucha violencia, porque desde el primer amo, cuando nuestro amigo Lázaro es encargado a este ciego, ¿entiendes? Es encargado a este ciego, el ciego que parte de Salamanca hacia Toledo, pues lo paraba llenando de a puro golpe, lo trataba, ¿no? Pero le enseñó lo más importante en esta vida, que es sobrevivir. Claro, al último hace que al ciego se estrelle contra un poste y luego sirve a un clérigo que lo mataba de hambre, únicamente le daba de comer una cebolla semanal, ¿no? Hasta que encontró la manera de robarle la comida y únicamente le daba una mordidita, ¿no? Por eso casi lo matan. Escudero, él dijo, cuando entra el escudero ya se hizo mi vida, pero le tocó el escudero más pobre del planeta, hijo, ¿no? Ahora tenía que mendigar para él y para su amo, doble mendigada todavía, ¿no? Pero al menos es al amo que amó, porque nunca le pegó, ¿entiendes? Nunca le pegó. Y al último trabaja ya vendiendo vinos y es cuando comete el peor pecado de Lázaro y de todos los hombres babosos. Por favor, todos los hombres de este salón, atentos. ¿Cuál es el peor pecado que cometemos todos los hombres, chicos? Casarnos, porque ese día perdemos nuestra libertad. Yo no tuve un profesor que me lo enseñara, pero tú sí. Me tienes a mí. El peor pecado que cometemos los hombres es casarnos. Chicos, esa fue la clase del día de hoy. Allí tenemos todas las claves. Por favor, cópienla y nos vemos la próxima semana. ¿Dónde se pueden conseguir estas obras? En cualquier lado, hija. Si quieres, vete a Amazonas. Si no, busca por cualquier lado. Se encuentra facilísimo. Listo. Muy bien. Chicos, ahora sí, nos vemos. Palmas, por favor. Me voy y nos vemos hasta el próximo día miércoles.
Chicos, muy buenas tardes. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Quisiera saber si todo está saliendo bien, por favor, para poder comenzar. Por favor, confirmen si todo está saliendo bien. Sí, profesor. Muy bien, gracias. Un momentito. Listos. Bien, voy a compartir pantalla. Se está viendo todo, ¿no? Vamos a comenzar por aquí. Bien, semana 4 que corresponde a sistemas de numeración. Antes de ello voy a dejar de compartir cámara para poder tener mayor velocidad de subida. Ya está. Vamos a ver entonces en esta semana los sistemas de numeración. Vamos a comenzar revisando lo que son los principios fundamentales del sistema de numeración, cambios de base, luego veremos los cambios de base especial y finalmente veremos el complemento aritmético. Bien, comencemos entonces antes de entrar a los sistemas de numeración. Vamos a ver. Vamos a ver algunos conceptos que son básicos, fundamentales. Comencemos por el concepto de número. Vimos que el número es aquel ente matemático abstracto que nos permite cuantificar los objetos que observamos en la naturaleza. O simplemente vamos a decir que el número es aquel ente matemático que nos proporciona la idea de cantidad, nada más. Otro concepto que vamos a manejar en este tema es el numeral. Diremos que el numeral es la representación escrita de un número. Y para escribir un número vamos a usar símbolos, figuras, etc. Por ejemplo, si yo quiero representar 13 objetos, lo puedo hacer de la siguiente manera. Lo puedo hacer, mira, así. Por ejemplo, como hicieron los romanos, de esta forma, o los sumerios, usando muescas, una llave por ahí que conocemos, los mayas, una raya y puntos, también nuestros antepasados, representaron cantidades usando los quipus, los hindúes usaron estos símbolos que conocemos hasta la actualidad, algunos deportistas usan estas formas de representar puntos. Otro concepto que vamos a usar es el concepto de cifra. Diremos que cifra, o también se dice dígito, es cada símbolo o figura usado convencionalmente en la formación de un numeral. Es decir, cada una de estas figuritas, por ejemplo, en los romanos, ¿no? Tenemos por aquí una X, luego barras o rayas, ¿no? Por aquí en los sumerios tenemos una llave y por aquí una especie de muescas. Y así, o en nuestros antepasados, ¿no? Los nudos, un nudo primario, un nudo secundario, etc. Los sistemas de símbolos que se han conocido a lo largo de la historia son los siguientes, ¿no? Los egipcios, por ejemplo, que usaban estos símbolos para representar también cantidades. Los sumerios, ¿no? Que acabamos de mencionar. Los romanos, ¿no? Estos símbolos que usaron para representar también cantidades.
los chinos, este tipo, estas figuras que usaron los chinos también para representar cantidades. Los mayas, nuestros antepasados, los incas. Los hindúes, este sistema que usaron los hindúes, en realidad creado por los hindúes, pero después, en este caso, divulgado pues, por los árabes, ¿no? Por eso se conoce como el sistema indo-arábico, que es estos símbolos que nosotros conocemos hasta la actualidad. En el sistema indo-arábico se va a conocer como el sistema posicional, donde estas figuras que estamos observando, ya para nosotros conocidos, que son los números o cifras, el 0 se va a conocer como la cifra no significativa y del 1 hasta el 9 cifras significativas. Entonces, a lo largo de la historia de las civilizaciones, el sistema indo-arábigo es el que ha prevalecido hasta estos tiempos. Los sistemas de numeración. Cada uno de estos, estas formas de representar cantidades, cada uno de estos tiene su, por la ubicación que se colocan, o en este caso por la figura que se usa, representan entonces ciertas cantidades. Entonces, ello los lleva a poder hacer una convención del uso de estos símbolos. Entonces, esa convención de usos de símbolos se llama sistemas de numeración. Nuestro objetivo en esta semana es estudiar el sistema indo-arábico. Por lo tanto, entonces, el sistema que vamos a estudiar es el sistema de numeración indo-arábico. Diremos entonces que los sistemas de numeración son aquellas normas, reglas o principios convencionales que nos van a permitir la correcta formación, escritura y lectura de los números, ¿ya? Números indo-arábicos. El sistema indo-arábigo, que es un sistema posicional, se basa en cuatro principios. Primero, el principio del lugar y el orden. El principio del lugar y el orden nos dice lo siguiente. En un sistema posicional de numeración, toda cifra tiene asociado una posición en el numeral. Es decir, tiene un lugar y un orden y cuenta con dos valores. Valor absoluto y valor relativo, dependiendo de la posición que ocupa en el numeral. Por convención vamos a decir así. Por ejemplo, fíjense, vamos a usar estos números, ya nosotros que conocemos, por ejemplo, somos así, ¿no? Entonces, en el sistema indo-arábigo vamos a decir así. Toda cifra, dice, tiene un lugar. El lugar se va a leer de izquierda hacia la derecha, de la siguiente manera. Por ejemplo, cifra de lugar 1, cifra de lugar 2, cifra de lugar 3, cifra de lugar 4. Es decir, el 4, cifra de lugar 1. El 3, cifra de lugar 2. Y así sucesivamente. Además, estas van a tener asociadas también un valor. En este caso diremos el valor absoluto. El valor absoluto de esta cifra nos va a representar 3, o perdón, en este caso la primera cifra del primer lugar nos va a representar 4 unidades simples. La siguiente cifra nos va a representar en valor absoluto 3 unidades simples. La siguiente cifra también, 2 unidades simples y así. La última también. Eso es con respecto al lugar. Ahora, con respecto al orden. El orden se va a contabilizar a partir de derecha, o se lee de derecha hacia la izquierda. Y vamos a convenir aquí entre nosotros, que vamos a interpretar así. La cifra, en este caso el 8, diríamos cifra del lugar 0. La siguiente cifra es cifra del lugar 1, del lugar 2, perdón, de orden 1, de orden 2, de orden 3, y así sucesivamente. Aquí voy a insistir en lo que vamos a convenir. La cifra de menor orden vamos a considerar que será la cifra de orden 0, ¿ya? Vamos a convenir, digo así, porque en muchos textos consideran la cifra de menor orden a la unidad, ¿ya? Nosotros vamos a convenir aquí que sea 0. Algunos textos también usan el orden 0. Y luego voy a argumentar por qué queremos que sea así.
Espero que no genere confusión. En todo caso, la cifra de menor orden es la cifra que se conoce de las unidades, ¿ya? Entonces, ahora veamos el valor absoluto. La cifra de orden cero, su valor, en este caso, perdón, valor relativo, porque el valor absoluto es cuando hablamos del lugar, el valor relativo de la cifra de menor orden o la cifra de orden es cero, diremos que es 8 unidades. La siguiente cifra, o en este caso complementemos aquí que se puede leer 8 unidades de orden cero, que después vamos a argumentar que se presenta, sino 8 por 10 a la 0. ¿Ya? Después vamos a argumentar ello. La siguiente cifra, cifra de orden 1. Su valor relativo será 2 decenas. También diremos 2 unidades de orden 1. O también podemos decir 2 por 10 a la 1. O simplemente 20 unidades. Siguiente cifra, cifra de orden 2, cifra 3, diremos su valor relativo será 3 centenas o 3 unidades de orden 2, que también podemos escribir como 3 por 10 al cuadrado o simplemente 300 unidades. Y así, y en la siguiente cifra, la cifra 4, diremos cifra de orden 3, cuyo valor relativo será 4 millares. O también diremos 4 unidades de orden 3, el cual también se puede decir como 4 por 3 a la, por 10 al cubo. O simplemente 4.000 unidades. Fíjense que aquí cuando hablamos de valor absoluto, hablamos de unidades simples. Mientras que cuando hablamos de valor relativo, hablamos de unidades totales. ¿Ya? Entonces aquí decimos, por ejemplo, ¿no? La cifra 4 representa 4.000 unidades. La cifra 3, 300 unidades y así sucesivamente. Ahora, he insistido en que vamos a, por convención aquí dentro de nuestro grupo, vamos a decir el 0 como cifra de menor orden. Es por lo que cuando hacemos, en algún momento vamos a hablar de la descomposición polinómica. En la descomposición polinómica vamos a decir cada una de las cifras multiplicado por la base elevado a su orden. Y aquí aparece 8 por 10. ¿Y qué cosa es 10? 10 es la base, que el siguiente principio que vamos a estudiar. Entonces voy a recalcar un poco más, más adelante con respecto al orden, ¿ya? Esta va a ser nuestra convención. Bien. Segundo principio, principio de las cifras. El principio de las cifras nos dice que toda cifra que conforma un numeral es un número natural, incluyendo el cero y a su vez menores que la base. Es decir, por ejemplo, nosotros hemos usado este número en la diapositiva anterior, 4, 3, 2, 8. Entonces, cuando queremos escribir como número, esta rayita que he puesto en la parte superior es para hacer notar solamente como una introducción al siguiente principio. Solamente por ahora, abusando un poco, voy a escribir con una raya en la parte superior. Solamente por ahora. Y es más, también este 10 que aparece entre paréntesis va a ser la base. Entonces, ya cuando nosotros sabemos cuándo escribimos en base 10, sabemos que cada una de las cifras que ocupa el numeral tiene un lugar y un orden. Y además tiene un valor absoluto y tiene un valor relativo. ¿De acuerdo? Y el principio de la cifra me dice que cada una de las cifras debe ser menor que la base. Como la base es 10, cada una de las cifras debe ser menores que 10. No puede haber cifra que es mayor que la base. Eso nos dice el principio de la cifra. Entonces, todas las cifras que se van a usar en el sistema de base 10 serán estas cifras. Ya habíamos anticipado que el 0 será una cifra no significativa y del 1 hasta el 9 cifra significativa. También en general podemos decir, por ejemplo, ya aquí, ahora sí aquí con respecto a la línea que aparece en la parte superior de las letras, cuando los números o las cifras, mejor dicho, las cifras no son conocidas, ahí es donde nosotros vamos a usar la barrita en la parte superior. Y luego, entre paréntesis, como un subíndice, vamos a indicar la base. Entonces, si,
Si no conocemos las cifras de un numeral, podemos escribir usando letras. Entonces diremos que esta se conoce como el numeral, de tal manera que usando el principio de las cifras, tanto las cifras A, B, C deben ser números naturales. Y además, A, B, C deben ser menores que N. ¿Quién es N? La base. Y aquí también puedo aprovechar para indicar que la cifra de mayor orden siempre será diferente de cero. En este caso, la cifra A, como estamos considerando solamente tres cifras, entonces esta cifra A debe ser distinto de cero. Bien, eso con respecto al principio de las cifras. Ahora abordemos un poco más con respecto al principio de la base. Entonces, el principio de la base nos dice lo siguiente: todo sistema posicional de numeración tiene una base, que es un número natural mayor que la unidad, el cual nos indica de cuánto en cuánto se debe agrupar las unidades para formar una cifra de orden inmediato superior. Tal y como está escrito el concepto, puede generarnos una pequeña confusión, pero lo vamos a ver con un ejemplo. ¿En qué medida o cómo usamos esto de la base? Por ejemplo, hagámoslo con un ejemplo. Voy a decir, representar 13 objetos en base 3, 5 y 8, por ejemplo, ¿no? Ya nosotros habíamos representado 13 objetos en diapositivas anterior, pero en distintas culturas, ¿no? Ahora vamos a representar 13 objetos en el sistema indoarábigo, nada más. Y es más, vamos a hacerlo en bases distintas. Significa que en el sistema indoarábigo se puede escribir en bases distintas. Entonces, las bases son 3, 5 y 8. En esas bases debemos escribir. Digo entonces, para representar 13 objetos, primero comencemos en la base 3. En la base 3 diríamos así. Como los objetos que voy a representar, puedo usar cualquier representación. En este caso, he elegido usar estrellitas, por ejemplo, ¿no? Cada una de las estrellitas me van a representar cada objeto. En este caso, vamos a decir 13 objetos, ¿ya? Entonces, como quiero representar en base 3, el principio de la base me dice que me indica de cuánto en cuánto debo agrupar para formar una cifra de orden inmediato superior. Como estoy en base 3, debo agrupar de 3 en 3. Agrupamos de 3 en 3, de 3 en 3 y así. Al agrupar de 3 en 3, observo que hay una cifra que está sobrando. Ya no se puede agrupar porque el principio me dice que debo agrupar de 3 en 3. En este caso, ya no tengo más, en este caso, estrellitas. Y como no tengo estrellitas, entonces una estrellita me queda suelta. Esa estrellita me va a indicar las cifras de las unidades o la cifra de menor orden. A ver, un momentito, voy a implementar mi lapicerito para argumentar un poquito más aquí en esta parte. A ver, un momentito, chicos. A ver, lapicerito, un momentito, chicos. Ya está, mientras carga. Listos, entonces. Ya está, estamos aquí. Habíamos visto el principio de las cifras y estábamos aquí. Ya, entonces hemos agrupado de tres en tres. Y al agrupar de tres en tres, estoy notando que sobra un objeto. ¿Ya? Ese objeto voy a representar justamente por la cifra indoarábiga conocido como la unidad o el 1. Digo así entonces. Este objeto voy a representar así. 1. Ahí está, 1. Y luego voy a contar cuántos grupos he formado, porque me dice el principio de la base me indica de cuánto en cuánto debo agrupar para formar una cifra de orden inmediato superior. Entonces, ya formé aquí con una sola cifra, será la cifra de las unidades o cifra de orden 0. Ahora quiero formar la cifra de orden 1. Entonces, para ello voy a contar los grupos. Observo que hay 4 grupos, entonces sería así. 4, cifra de orden 1.
escrito en base 3. Ya está. Acabo de escribir entonces un numeral en el sistema indoarábigo en base 3. Pero un momentito. Aquí estoy observando que esta cifra contradice al principio de la cifra, puesto que la cifra es mayor que la base. Y el principio de la cifra me dice que todas las cifras deben ser menor que la base. Entonces, esta forma de escribir es incorrecta. Es incorrecta. Entonces, debo corregir. ¿Y cómo lo voy a hacer? De estos cuatro objetos que están conteniendo tres, ahora debo formar un nuevo grupo. Es decir, un nuevo grupo de tres, digamos de esta manera. Digamos así. Ya está. Al formar un nuevo grupo, pero de tres cuadraditos, me queda un cuadradito solo. Ese cuadradito solo me va a entonces indicar la cifra de orden inmediato superior. Como es un solo cuadradito, aquí ya digo 1. ¿Ya? 1. Cifra de orden 1. Ya está. Ahora, ¿cuántos objetos tengo de, o cuántos cuadraditos de 3 tengo? Tengo 1 también. Entonces, sigo escribiendo cifra de orden inmediato superior 1. Cifra de orden 2. Inmediato superior a 1. Ahí está. Entonces, 1, 1, 1 en base 3 se puede escribir entonces o se puede representar a 13 objetos. O 1, 1 en base 3 está representando los 13 objetos. Así, entonces, escribiendo en limpio, será así. Los 13 objetos podemos escribir como 1, 1 en base 3. Ya está. ¿Listos? Lo mismo podemos hacer cuando queremos escribir en base 5. Voy a borrar esta partecita para hacer notar. Ahora, en base 5. La dinámica es la misma. Ahora, como estoy en base 5, voy a agrupar de 5 en 5. Primer grupo de 5, segundo grupo de 5. Hay tres objetos que me está sobrando. Entonces, estos tres objetos voy a representar por el número 3 o el símbolo 3, ¿ya? Para las unidades. Y luego voy a contar cuántos grupos tengo. Tengo dos grupos solamente. Entonces, 2 será la cifra de orden inmediato superior. Directamente voy a escribir así, 2. Cifra de orden 0, 3. Cifra de orden 1, 2. 2, 3 en base 5. Lo mismo hacemos en base 8. En base 8 también tenemos nuestras figuritas. Ahora lo que voy a hacer es agrupar de 8 en 8. Al agrupar de 8 solamente tengo un grupo de 8. Ya no puedo formar más grupos. Entonces cuento cuántos grupitos, objetos me ha quedado suelto. Tengo 5. Entonces la cifra de las unidades será 5. Y la cifra de inmediato superior, solamente un grupo. Es decir, sería 1, 5 en base 8. Ahora, aquí estoy abusando, estoy escribiendo la rayita encima, ojo, solamente por abusar, ¿eh? Cuando no se conoce recién se escribe. Cuando se conocen las cifras, en este caso numeritos, ya no se escribe. ¿Ya? Solamente estoy haciendo como para notar. ¿Puede volver a explicar lo del 111 en base 3? Por favor, no entendí por qué lo cambió. Aquí estamos comenzando mal porque no es 111. En este caso, la lectura, porque el sistema, los sistemas de numeración nos decían que son aquellas reglas normas que nos permiten la buena lectura, la buena escritura de los numerales. Entonces, aquí no podemos leer como 111. Nuestra buena lectura tendría que ser 1, 1, 1 en base 3. ¿Ya? Mucho cuidado con decir 23 en base 5. No, no, no. 15 en base 5. No, no, no. Solamente 2, 3 en base 5. 1, 5 en base 8. Ahora, cuando estamos en base 10, ahí sí podemos leer, por ejemplo, aquí, ¿no? 4,328, porque ya estoy en base 10. Ahí sí podemos leer tal y como está. ¿Ya, chicos? Ya. Ahora, con respecto a 1, 1 en base 3. Habíamos dicho que, a ver, voy a usar mi lapicerito. Habíamos dicho que este objeto que me está quedando solito, me representa la cifra, o me va a representar la cifra de las unidades. Y lo voy a representar pues con este numerito, ¿no? 1. ¿De acuerdo? Esa es la cifra de orden 0. Ya. Ahora, sin considerar lo de verde, voy a contar cuántos grupos de 3 he formado. Y he formado 4 grupos de 3. 1, 2, 3, 4. Entonces, la cifra de orden inmediato superior, que sería en este caso la cifra de orden 1, sería 4. ¿De acuerdo? 4. Y luego escribo su base. Y dije que esto de aquí
está mal escrito. ¿Por qué? Porque la cifra no puede ser mayor que la base. Aquí muy bien nos dice, ¿no? Las cifras son menores que la base. Aquí bien clarito, ¿no? Las cifras deben ser menores que la base. Y aquí estoy encontrando la cifra 4, que supera la base. Por lo tanto, está mal escrito. Está mal escrito. Entonces, como está mal escrito, yo tengo que volver a escribir considerando los principios, ¿no? En este caso, principio de la base, principio de la cifra. Es por eso que aquí hemos borrado. Borramos 4 y volvemos a decir ahora. Como tengo aquí 4 grupos, ahora de estos 4 voy a formar un grupo más, pero otro grupo, pero de 3 nada más, ¿no? Entonces, por eso he escrito por aquí con verde, ¿no? Así. Hay un grupo de 3. Como he formado un grupo de 3, observo que hay un grupito que me está quedando, ¿no? Un grupito. Este grupito de 3 me va a indicar la cifra de orden 1. En este caso sería así, 1, ¿no? Y luego voy a ver cuántos grupos tengo de subgrupos de 3. Tengo un solo grupo, el de verde. Entonces, esa será la cifra de orden inmediato superior. ¿Qué cifra? De orden 2. ¿Cuánto es? 1. Y así es donde hemos escrito 1, 1 en base 3. ¿Está bien? Espero que eso aclare alguna duda. Sí, profesor, ya entendí. Gracias. Continuamos entonces, ¿ya? Continuamos. Bien. Listos. Veamos ya finalmente. Acá me falta como conclusión. Aquí puedo decir que este 13 objetos se puede escribir entonces de muchas maneras. Mira, en particular aquí hemos escrito solamente de 3. Puedo escribir de otra forma más. En este caso, puedo decir, no, voy a ver mi lapicerito. Puedo decir, esta también podemos escribir así, como ya nosotros conocemos, ¿no? Así. Solamente que ya no escribo su base, pero aquí lo voy a escribir solamente para hacer notar, ¿eh? Solamente para hacer notar. 13. Aquí sí puedo leer 13, porque estoy en base 10, ¿ya? Entonces, se puede escribir estos 13 objetos, se puede representar en cualquier base. Lo cual significará que la base, un número en base 3 puede ser equivalente a otro número en base 10. Sí, aquí estamos observando. Un número en base 5, que es 2, 3, puede ser equivalente a otro número en base 8. Sí, aquí estamos observando. Ello nos permite, entonces, hacer un preámbulo para cuando queremos cambiar de base. Bien, continuamos entonces. Para terminar aquí con el cuarto principio. El cuarto principio es de la representación literal. Había ya anticipado que cuando no se conocen las cifras del numeral, se va a representar usando letras del alfabeto. A, B, C, X, Y, Z, así sucesivamente. Donde cuando vemos signos de agrupación, ellos nos van a indicar solamente una cifra, ¿de acuerdo? N, que está entre paréntesis, la base, y las cifras, fíjense que aquí hay X, Y, Z, pero como está entre paréntesis, también me va a indicar solamente cifra, ¿ya? Me indica solamente cifra. Ello nos permite entonces indicar que el principio de la representación literal debemos usar la barra cuando no conocemos las cifras y representamos por letras. Y además, si cuando aparece signos de agrupación dentro de las barras, nos va a indicar solamente una cifra. Listos. Aquí entonces cerramos la forma de representar o la representación literal de un numeral. Aquí no está de más recalcar que la cifra de orden superior, que en este caso sería la cifra A, la cifra de orden superior siempre debe ser distinto de 0. Ya siempre. Ahora, con respecto a la descomposición polinómica. Diremos que la descomposición polinómica no es otra cosa más que la suma de los valores relativos de las cifras. Fíjense, nosotros habíamos representado un número en la primera diapositiva, ¿no? En la segunda diapositiva. Y hemos visto los valores relativos. Entonces, estos valores relativos, si los sumamos a esas sumas, vamos a denominar entonces la descomposición polinómica. Es decir, tengo este número escrito ya en numeral, cuya cifra no conocemos. Entonces, la descomposición polinómica de este número será
Cada una de las cifras multiplicamos por la base elevado a su orden. Fíjense, aquí puedo aprovechar para recalcar esto de la cifra de orden 0. ¿Ya? Aquí, a ver. Notar aquí que tengo la cifra Z que sería de orden 0, cifra de orden 1, cifra de orden 2, de orden 3, de orden 4 y de orden 5. Y decimos así, en la descomposición polinómica multiplicamos la primera cifra A por la base que es N elevado a su orden, mira, a su orden. Su orden en este caso es 5. Más B multiplicado por la base a su orden, que sería 4 y así sucesivamente. Más Z, que es la última cifra, cifra de las unidades, multiplicado por la base elevado a su orden. Como cualquier número elevado a la 0 es 1, a veces ya nosotros podemos decir esto es en realidad así nada más, ¿no? Borramos esto de aquí y así es la descomposición polinómica como estamos acostumbrados, ¿no? Se escribe solamente la cifra de las unidades solito. Pero ya sabes que detrás de todo ello, detrás de lo de blanco que acabo de poner, está multiplicado por la base elevado a su orden. ¿Ya? Listos. Seguimos. Por ejemplo, ya con numeritos, el número que habíamos escrito inicialmente, ¿no? En nuestra primera diapositiva. Valor relativo de 4, valor relativo de 3 y así sucesivamente. Y nosotros hemos visto que aparecía 4 por 10 al cubo, 3 por 10 al cuadrado y así. O si estamos en otra base, porque este número 4.328 está en base 10, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos en otra base, lo mismo, ¿no? Valor relativo de cada una de las cifras. O simplemente directamente ya 4 por 7 al cubo más 3 por 7 al cuadrado y así sucesivamente. ¿Ya? Esa es la descomposición polinómica de un número. Ahora, veamos algunos sistemas de numeración. Pero disculpe. Dígame. Respecto a la descomposición, ¿n podría tomar cualquier valor hasta 10 o hasta qué número? A ver, vamos a regresar. Se refiere usted a n. N es la base. Claro. Y siendo la base, puede ser cualquier valor, pero tiene que ser mayor o igual a 2. Ya, eso es. ¿Y puede ser mayor que 10? ¿Perdón? ¿Puede ser una base mayor que 10? Claro. Y aquí está, voy a regresar y fíjense, por un momentito, aquí es bueno recalcar esto de aquí. Mira, el principio de la base, ¿qué dice? Es un número natural, dice, ¿ve? La base es un número natural mayor que la unidad. Nada más. Entonces puede ser 2, 3, 4, 5, 1000, lo que usted quiera. La base puede ser cualquier número. ¿Ya? Lo único que tiene que ser es mayor que la unidad, nada más. Y debe ser un número natural, obviamente, no puede ser negativo. ¿Listos? Entonces, tenemos entonces sistema de numeración, sistema de base 2, que se conoce como el sistema binario, cifras disponibles de 0 y 1. Sistema de base 3, tercer sistema ternario, cifras disponibles del 0 al 2. De base 4, cuaternario, cifras disponibles del 0 al 3. De base 5, quinario, del 0 al 4, las cifras para la base 6 también de la misma manera. Y así, tenemos entonces sistemas quinario, senario, heptanario, octanario, nonario, decimal o decúpulo, ¿no? De base 11, de base 12, cualquiera, valga la redundancia por la pregunta que hizo una de sus compañeras, ¿ya? Pero y aquí podemos notar, fíjense que las cifras disponibles, todas estas cifras son menores que la base en cada caso correspondiente. Son menores que la base. Cifra máxima, entonces, en cualquier base será 1 menos que la base. En este caso estamos en base 10, la cifra máxima 10 menos 1, es decir, 9. En cualquier base, entonces, si la base es una base n, su cifra máxima será n menos 1. Entonces, en un sistema de numeración de base n, las cifras que se tienen disponibles son del 0 hasta n menos 1. Y
la representación literal es tal y como aparece aquí. Esto ya prácticamente estamos redundando lo que hicimos anteriormente. Ahora veamos el cambio de base. Los cambios de base, como habíamos visto ya, 13 objetos se pueden representar en distintas bases, ¿no? Entonces, estas bases eran equivalentes. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una base cualquiera para pasar a otra? Por ejemplo, ¿no? Quiero pasar de una base 7 a una base 10. Para pasar de una base 7 a una base 10, lo que voy a usar es lo que anunciamos en la diapositiva anterior, la descomposición polinómica. Hacemos la descomposición polinómica, entonces pasamos de un numeral de base cualquiera a base 10. Es decir, sería así, ¿no? 2 por 7 al cuadrado más 3 por 7 más 6. Esa es la descomposición polinómica. ¿Ya? Recuerda que aquí cuando aparece 6 sería 6 por 7 a la 0, ¿verdad? Como 7 a la 0 es 1, por eso aparece solamente 7. Y así, haciendo operaciones, obtenemos que el número 2, 3, 6 en base 7 es igual a 125. Aquí sí puedo leer 125 porque estamos escribiendo en base 10. No escribimos su base, por convención. Ese es el primer cambio de base, de una base 10 o diferente de 10 a una base 10. Ahora hagamos lo contrario, de una base 10 a base diferente de 10. Las operaciones que vamos a realizar para cambiar de una base 10 a una base diferente de 10 serán las divisiones sucesivas. Por ejemplo, quiero convertir este número 176 a base 6. Voy a hacer la siguiente división, 176 entre 6. Bueno, entonces encontraré un cociente, digamos 29, y al hacer operaciones encontraré un residuo. A este residuo es lo que voy a considerar, por eso lo estamos marcando de otro color. Luego sigo haciendo la división, 29 entre 6. A 4, 24 sobra 5, ¿de acuerdo? Residuo 5. Y ya no puedo dividir más. Como ya no puedo dividir más, entonces voy a decir 4, 5 y 2 serán las cifras del nuevo numeral en base 10. Es decir, 176 se puede escribir como 4, 5, 2 en base 6. ¿Ya? Entonces ya podemos cambiar de una base 10 a una base diferente de 10 o de una base diferente de 10 a una base 10. Ahora hay otros cambios de base, cambio de base especial, de una base N a una base N a la K. Para ello lo que vamos a hacer es formar grupos de K cifras a partir de la cifra de primer orden. A cada grupo se le va a descomponer polinómicamente y el resultado será una cifra en base N a la K. Es decir, fíjense, tengo aquí este numeral en base 3 y quiero pasar a base 9. Yo sé que 9 es 3 al cuadrado, entonces voy a pasar de una base 3 a base 3 al cuadrado. Como aparece 3 al cuadrado, el exponente me va a indicar de cuánto en cuánto debo agrupar. Debo formar grupos de dos cifras, ¿ya? Entonces, 2, 1, 1, 1, 1, 0 y 2. Será entonces los grupos que voy a formar. Pero como aquí se deben formar grupos de dos y aquí para dos no, solamente hay una cifra, voy a completar con 0 a la izquierda. Y se va a formar un grupo de dos cifras. Entonces va a quedar de esa manera. Fíjense, estamos formando 2, 1, 1, 1, 1, 0 y 2. Aquí voy a agregarle el 0. 0 adelante para hacer notar entonces que cada bloque debe tener de dos cifras. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo escribe? Ah, ya. Eso es lo que pasó. Me había cambiado de color. Ya está. Entonces, ponemos 0. Ya está. Luego, una vez hecho ello, formado los grupos, lo que vamos a hacer es hacer la descomposición polinómica en cada grupo que hemos formado. Así tendremos entonces lo siguiente. 0 por 3, que es la base, más 2. Luego, 1 por 3 más 0. 1 por 3 más 1. 2 por 3 más 1. ¿Qué estamos haciendo? La descomposición polinómica.
Luego, efectuando operaciones, tenemos estas cifras. Entonces, se puede indicar que el número de cifras 210121 en base 3 es lo mismo que decir al numeral de cifras 2, 3, 4, 7 en base 9. Se ha hecho entonces un cambio de base 3 a base 9. Este cambio de base se conoce como un cambio de base especial. Eso es cuando queremos pasar de una base N a una base N a la K. Ahora, si queremos pasar de una base N a la K, que es el siguiente caso, a base N, vamos a hacer algo similar, ¿ya? Por ejemplo, voy a pasar de una base 8 a base 2. Yo sé que 8 es 2 al cubo. Entonces voy a pasar de una base 2 al cubo a base 2. Como 8 es 2 al cubo, el 3, el exponente, me va a indicar cada cifra que voy a tomar me debe generar 3 cifras. Es decir, voy a ver aquí, un momentito. Como la base nueva es 1, significa que debo agrupar de 1 en 1, ¿ya? De 1 en 1. Y el 3 me indica que en el resultado siempre debo obtener 3 cifras. Si no es así, debo completar con ceros. Veamos. Entonces, ahí están los bloques de 1, 1. Cada casillero tiene una cifra. Para pasar entonces de la base 8 a base 2, la operación que voy a realizar va a ser las divisiones sucesivas. Las divisiones sucesivas nos van a permitir entonces hacer el cambio de base. Entonces voy a hacer así. Voy a hacer para el 5, ¿ya? Por aquí en borrador. Para hacer notar cómo salió este 101. Digo así entonces. 5 entre 2. Aquí sería 2, 4 sobre 1. Marco el 1. Y otra vez, entre 2. Aquí a 1, 1, residuo 0. Y ahí está. Entonces, fíjense, leemos de esta manera, ¿no? 1, 0, 1. ¿De acuerdo? Ahora hagamos, por ejemplo, para... Lo mismo vamos a hacer en cada caso. Dividimos 4 entre 2 por división sucesiva y debemos encontrar este número. Aquí en 3, a ver, fíjense en 3. 3 entre 2. Aquí sería a 1. ¿De acuerdo? 1 aquí sobra residuo 1. Y como ya no se puede dividir más, leemos así, ¿no? Entonces diríamos así. 3 se puede escribir como 1, 1, pero en base 2. ¿De acuerdo? Pero me dice que se debe formar un numeral de 3 cifras. Entonces, como solamente he encontrado 2, se agrega un 0. Adelante, ¿ya? Para obtener, para que sea de 3 cifras en cada bloque. Listos. Así entonces, voy a borrar todo. Así, podemos decir que el numeral de cifras 2, 3, 4, 5 en base 8 se puede escribir como el numeral de cifras 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1 en base 2. Cambio de base especial. Profe, una pregunta. Siempre se divide, hasta siempre las divisiones sucesivas a la base que te piden, ¿verdad? Claro, cuando pasamos de una base N a la K a base N, hacemos divisiones sucesivas. En el otro caso, hacemos descomposición polinómica. Hay que tener en cuenta bastante eso, ¿eh? Profe, tengo una pregunta. Dígame. ¿Y si tuviéramos que pasar de una base que no fuese ni siquiera... con un exponente, o sea, con un coeficiente, o sea, como un 6, una base 6 a una base 7. ¿Tendríamos que descomponerlo primero a base 10 y luego pasarlo de esa base 10 a la base 7? ¿O hay otra forma más rápida? Hay una forma que es, en este caso, de cuando son bases consecutivas, hay una forma. Pero cuando no son consecutivas, sí hay que hacer este proceso de pasar a primera base 10, luego de la base 10 a la base que uno quiere.
pero cuando es bases consecutivas, sí hay una forma. Vamos a ver como aplicación un ejercicio más adelante, ¿ya? Pero sí hay una forma cuando es, son bases consecutivas, nada más. Vamos a ver con un ejercicio. Bien, seguimos. Algunas propiedades. Primera propiedad, igualdad de numerales. Cuando se tiene la igualdad de dos numerales, se cumple lo siguiente, que a mayor numeral aparente le corresponde menor base y recíprocamente a menor numeral aparente le corresponde mayor base. Es decir, si tengo el numeral, digamos, de tres cifras, ¿no? ABC en base N y X, Y, Z en base M, bases distintas, y además, ya sin considerar la base, el numeral de cifras ABC es mayor que el numeral de cifras X, Y, Z, entonces la propiedad nos dice que la base M debe ser menor que la base M. N debe ser menor que M. Veamos con un numerito. Fíjense, tengo la igualdad de dos numerales. Y aquí de inmediato, sin considerar la base, puedo decir aquí 421 es obviamente mayor que 134. Entonces, de inmediato digo, allá, entonces N es menor que 6. Entonces, la base debe ser menor que 6. Otra forma, otra regla práctica. Si tengo así, mira, dos, un numeral de cuatro cifras y otro numeral de dos cifras, cada uno con su respectiva base. Entonces, obviamente, el numeral de cuatro cifras va a ser mayor, entonces le pongo más. Más, porque es mayor. Por consiguiente, el otro numeral le pongo menos, porque tiene, el número es menor. Entonces decimos así, a mayor numeral aparente más, la base debe ser menos. A menor numeral aparente menos, le ponemos más. De tal manera que al comparar X con Z, decimos X negativo, o mejor dicho, menor, y Z mayor. Entonces, conclusión, X debe ser menor que Z. Se conoce también como la regla de los signos, que es lo mismo que la anterior. Otra propiedad, numeral de cifras máximas. A mayor, mejor dicho, el mayor numeral de K cifras en base N será aquel numeral cuyas cifras son uno menos que la base. Entonces, este numeral se puede escribir como N a la K menos 1, es decir, la base elevado a la cantidad de cifras menos 1. Cualquier numeral en cifras máximas se puede escribir de esta manera. Caso concreto, 7, 7, puro 7 de K cifras en base 8. Se puede escribir entonces como 8 elevado a la cantidad de cifras menos 1. De igual forma, ¿no? Aquí había un desorden. 9, 9, y estamos en base 10, sería la base elevado al cuadrado, porque tiene dos cifras, menos 1. Igual 5, 5 en base 6, 6 a la cuarta menos 1. Y así para cualquier base. Aquí hubo un desorden, ¿eh? Bien. Otra observación que hay que considerar aquí. Cantidad de numerales de K cifras en base N. Si tengo un numeral en base N con cierta cantidad de cifras, digamos K cifras, esta se puede acotar. ¿Cómo? Siempre será menor que la base elevado a la cantidad de cifras, pero mayor que la base elevado a la cantidad de cifras menos 1. Veamos con un ejemplo de aplicación. Tengo un numeral de tres cifras, ABC. Sabemos que cuando no indica su base, se sobreentiende que es la base 10. Entonces decimos, este numeral de tres cifras debe ser menor que la base, que es 10, elevado al cubo. ¿Al cubo por qué? Porque tiene tres cifras, pero mayor que la base elevado a la cantidad de cifras menos 1. Como la cantidad de cifras es 3, menos 1 sería 2. Entonces, en este rango va a estar siempre un numeral de tres cifras. 100, 101, 102, hasta 999. Cuando es en otra base, de la misma manera. En cualquier base, en realidad, se va a cumplir, ¿verdad? Si en caso quieren hacer captura de pantalla, pasemos a la siguiente diapositiva. Observación. La diferencia de dos numerales
en la misma base de tal manera que las cifras de estos numerales se han intercambiado de orden, solamente las cifras extremas, tanto el de menor orden y el de mayor orden, entonces el resultado será otro numeral también en tres cifras en la misma base, de tal manera que se va a cumplir lo siguiente. Se verifica que la suma de X y Z, esta debe ser uno menos que la base. Y además la cifra central, que es Y, también será igual a uno menos que la base. Ejemplo concreto, si nosotros restamos 753 menos 357 que hemos hecho, hemos cambiado el orden de las cifras, del de mayor orden y el de menor orden, nada más. Entonces, como resultado, vamos a obtener 396. Y aquí podemos observar que la cifra 3 y 6, estas suman 9. ¿Y quién es 9? 9 es 1 menos que la base, porque estamos en base 10. Y las cifras centrales también 1 menos que la base. Ahora aquí, en otra base, en base 9, 7, 1, 2, y aquí 2, 1, 7. Las cifras extremas se han cambiado de orden. Entonces, resulta, al hacer la diferencia, 4, 8, 4, en base 9. Resulta que si sumamos las cifras extremas, en este caso el de mayor orden y el de menor orden, que sería 4 más 4 es 8, y 8, ¿qué cosa es? 8 es 1 menos que la base, es decir, 9 menos 1. La cifra central también es 9 menos 1. De eso trata esta propiedad. Un número capicúa. Diremos que un numeral capicúa es aquel número cuyas cifras equidistantes de los extremos son iguales. Por ejemplo, ABA capicúa, ABBA, también número capicúa. Otro concepto, y aquí terminamos con la teoría. Profesor, receso. Bien, terminamos aquí, chicos, y nos vamos al receso, el complemento aritmético. A ver, por lo menos los voy a indicar, ¿ya? Y al momento de regresar, porque aquí terminamos con la teoría y ya entramos a los ejercicios. Vamos a ir al receso, chicos. Y entramos ya a los ejercicios. Bien, entramos al receso, chicos, y volvemos en 15 minutos.